Hace una hora que estoy vigilando y solo he visto a dos mujeres. Ya le dije que Boone estaba en Salem cuando yo salí y no ha tenido tiempo de llegar. Creo que debemos correr el riesgo. No podemos seguir sin provisiones. Vayan a traer lo que puedan. Pero quiero que la familia sea recompensada. Dime. Mamá, vienen cuatro hombres hacia la casa. ¿Qué tiene eso de alarmante? Es por el aspecto que tienen. Cariño, estoy segura de que no hay nada que temer. Buenos días, señora. Buenos días. Lindo día, ¿eh? ¿Qué desean? Mis amigos y yo vamos a hacer un largo viaje y necesitamos provisiones. Pues les sugiero que vayan al fuerte. Está aquí cerca. Allí hay una tienda. Tenemos muy buenas razones para no ir allí, señora. Así que creo que tendremos que conseguirlas aquí. Esténse quietas y no tendremos problemas. ¡Espere! Coat, ve a la cocina a ver qué encuentras que nos convenga. Ustedes no se queden ahí parados. Busquen. No, deje eso. Señora, le dije que no me causara problemas. Mejor no vuelva a abrir la boca. Usted espere a que mi padre regrese y se arrepentirá. Para cuando su padre venga, ya estaremos lejos de aquí. ¡Vamos, a prisa! Dios la bendiga, señora. Sueños fueran realidad. Escaló todo monte de sus botas y el desgarrado pantalón de piel. Lo llevaba con orgullo como nadie se vio. Solo él lo logró. El gran mundo fue verdad, una realidad. Y luchó por América pensando en lograr su libertad. El gran mundo hizo que todos los sueños fueran realidad. Thank you.
Esconderemos el bote por si alguien pasa por aquí antes de que volvamos. Bien. Ahora vamos a cubrirlo. Israel, ¿has estado río arriba? No, la última vez que papá vino, dijo que era pequeño aún. Él prometió traerme la próxima vez. Cumplió su promesa dándote permiso de venir conmigo. Yo temía que mamá no me dejara venir. Me alegro que papá la haya convencido al fin. Y yo también. Hubiera sido un viaje muy aburrido sin ti. ¿Estaremos mucho tiempo? Nuestras pieles están como a 5 millas de aquí. Imagino que tardaremos 2 días para poder traerlas. ¿Aún con mi ayuda? Sí, aún con tu ayuda. ¿Por qué? ¿Ya te hace falta tu casa? Desde luego que no. Tenía la esperanza de que fueran más días. A mí me gusta mucho estar contigo. Y si encontramos casa y caminamos despacio, tal vez pasemos otro día. Yo camino tan despacio como el que más. Mamá dice que voy más despacio cuando tengo algo que hacer. Ya lo he notado, amiguito. Bien, si queremos llegar al campamento esta noche, será mejor ponernos en marcha. Israel, espera. Creo que vas demasiado deprisa para mí. Lo siento, Mingo. No me di cuenta que iba tan a prisa. Supongo que cuando uno es viejo se cansa más rápido. Sí, así es. ¿Aún falta mucho? No más de 1/2 milla. Mingo, te ves muy cansado. Tal vez sería mejor que yo llevara el rifle. No, gracias, hijo. Con un momento que descanse bastará. Supongo que un hombre debe viajar grandes distancias para saber lo enorme que es este país. Así es. Es más grande de lo que mucha gente cree. Eso se está poniendo. Oye, Mingo, si ya descansaste, será mejor seguir o no llegaremos. Sí, creo que ya puedo seguir adelante. Qué bien se siente estar de nuevo en casa, ¿eh? ¿Qué tienes en contra de Salem? Nada, pero sí lo tengo contra el tiempo que se tarda en ir y volver. ¿Qué irá a hacer Cincinnati con tantas provisiones? Es problema de él. ¿Quieres un trago? Ya lo creo que sí. Cincinnati. ¡Dan! ¡Cuánto me alegro de que llegaras! Ya iba a mandar buscarte. ¿Por qué? Que te lo diga Becky. Ella fue quien lo soportó. ¡Becky! ¡Dan! Daniel, cuánto me alegro que hayas vuelto. ¿Qué pasó, Becky? Fueron esos hombres. Fue una experiencia terrible. Tengan calma. Siéntense y cuéntenme lo que pasó. Ocurrió ayer en la tarde. Llegaron 4 hombres pidiendo comida. Cuando yo me negué, entraron a la fuerza, registraron la casa y se llevaron todo. Todo lo que creían que era de valor. ¿Te hicieron daño, Becky? No, ningún daño. ¿Y a ti? No. Pero eran horribles. Después de que se fueron, nos vinimos aquí por miedo a que volvieran. ¿Cómo eran? Pues, uno era el peor encarado que jamás haya visto. Llevaba un collar indio. Parecía el jefe. ¿Cómo eran los otros? Muy parecidos a él. Todos sucios. ¿Mencionaron algún nombre? No me acuerdo. Sí. Sí. El jefe llamó a uno de ellos Coat. ¿Crees conocerlos, Dan? Claro que sí. Es Rafe Todd y su pandilla de rebeldes. Oye, ¿pero qué estarán haciendo por aquí? Es lo que quisiera saber. Becky, ¿qué rumbo tomaron al irse de la cabaña? Río arriba.
Cincinnati, prepárame algo de comida. Mina y Becky, quédense en el fuerte hasta que yo vuelva. No, Dan. Son muy peligrosos. Las cosas que se llevaron no valen la pena. No se trata de eso, Becky. Lo que me preocupa es Mingo e Israel, que están en algún lugar río arriba. Prepárame la comida pronto. Estará lista enseguida, Dan. Prepara comida para dos. No hay razón de que vengas. Tampoco la hay para que no vaya. ¡Mingo! ¿Te has hecho daño? Una trampa. Una trampa cubierta por el pasto. Parece que tu padre y yo no somos los únicos que cazamos por estos lugares. Tú quédate quieto, yo te soltaré enseguida. Ay, me temo que no, Israel. Esta trampa solo la podrían abrir un par de hombres. Y eso es algo que no hay por aquí. ¿Y qué vamos a hacer? Israel, ¿viste un arroyo un poco adelante? Vuelve allí, hijo. Tráeme agua. Y también un poco de musgo. ¿Estarás bien hasta que vuelva? Estaré bien. Anda, muchacho, haz lo que te digo. Gracias. Hace mucho que te fuiste, creí que te habías perdido. Tardé mucho en encontrar el musgo. Debe doler mucho. ¿No es verdad? Bastante, pero creo que sobreviviré. No tardaré en encender la hoguera y hervirá el agua. En cuanto estés limpio, te sentirás mucho mejor. Es lo que papá y mamá me hacen cuando me hiero. Le pondré un poco de pólvora. Encenderá más rápido. Eres listo, Israel. ¿Si me das tu pedernal y tu acero? Tengo suerte de haberte traído conmigo. Se está haciendo de noche muy rápido. Seguiremos viajando de noche. Todd me odia demasiado y se vengará en Israel y Mingo. Ya falta poco. Entonces limpiaré tu pierna y la vendaré. ¿Y te vas a sentir mejor? Israel, acércate para hablarte. Escucha con cuidado. ¿Crees poder poner esa canoa en el agua tú solo? No lo sé. ¿Por qué? Porque no creo que sepas regresar a Boonsboro por tierra. ¿Crees que me voy a ir a mi casa y dejarte aquí? No hay otra forma. Yo no puedo hacerlo, Mingo. ¿No querrás que te abandone aquí solo y herido? Tienes que hacerlo. No hay otra manera. Sí la hay. Papá sabe dónde estamos. Si no regresamos, él vendrá a buscarnos. Así que será mejor que te cure esa pierna. Gracias. Israel, hoy tuviste un día muy pesado. ¿No crees que es hora de acostarte? Bien, debo admitir que estoy un poco cansado. Entonces debes acostarte. Pero, Mingo... Yo ya estoy bien. La pierna está mejor desde que la lavaste y vendaste. Haré la primera guardia. Bueno, creo que me haría bien dormir. Pero no lo haré si tú no me prometes despertarme para poner leña en el fuego. Lo prometo, lo prometo. Bien, en ese caso. Buenas noches, Mingo. Buenas noches, Israel.
Israel. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Hay algo, Daniel? Aquí hicieron un alto anoche. Al menos para comer. Las cenizas están frías. Las piedras también, Topper. Creo que estamos a unas 8 horas de distancia. Ya estamos cerca. Yo recargué el rifle, Israel. Ahora tiene menos pólvora para que la sacudida no sea tan fuerte. ¿Entonces no me puedo llevar tu cuerno de pólvora para volver a cargar si fallo? Eso es precisamente. Tienes un solo tiro. Comeremos carne fresca de la que puedas traer. Pero si fallas, nos quedaremos sin comida. Tú no me tienes confianza. Oye, Israel, si no te tuviera confianza, no te dejaría ir solo. Pero no te puedo dejar cargar el rifle. Sí, no te preocupes. Te garantizo que tendremos carne fresca para comer. Que tengas suerte, Israel. Lo que no puedo entender es por qué llevamos tanta prisa. ¿Crees que nos sigue toda la milicia? No es la milicia lo que me preocupa. Yo pienso que Boone tal vez nos siga. ¿Y por qué habría de seguirnos? Tú pagaste por toda la comida y las cosas, ¿no? He querido hablarte sobre eso, Morgan. ¿Debo creer que deliberadamente lo saqueaste? Oh, no fue con exactitud eso. Verás, la mujer se portó muy tontamente y también me amenazó. Dijo que las provisiones las encontraríamos en el fuerte y, considerando que no podíamos ir, yo se las tuve que quitar. ¿Incluyendo las cosas que llevan tus amigos? Oh, eso. Bueno, yo traté de evitarlo, hice lo que pude, pero ya sabes cómo son. Vieron esas cosas y les gustaron para transarlas y decidieron traérselas. Y yo no logré evitarlo. Eres un idiota. Oh, no me digas esos insultos, Morgan. Después de todo, yo sé el camino a Fort Detroit y tú no. Y en cuanto tenga un disgusto, lo único que tengo que hacer es irme. ¿Dañaste a las mujeres? Oh, yo nunca sería capaz de eso, Morgan. Te creo capaz de eso y más. Lo que hayas hecho ya no tiene remedio. Vamos, sigamos adelante. Apunta seguro al blanco elegido. Apriete el gatillo con cuidado. Thank you.
Vaya. Mira lo que trae Domingo, un pavo gordo. Israel, tiene un tiro en la cabeza. Eso es buena puntería. Yo solo hice lo que papá me enseñó. Soltar el aire, apuntar bien al blanco elegido, apretar el gatillo con cuidado. Sí, sí. ¿Y qué pasó? Pues que me caí de espalda. Bueno, lo importante es que hiciste bien el disparo. Ahora pondré a cocinar esto y luego será mejor que te cambie la venda. ¿Oscureció? Morgan, venga aquí. Voy a enseñarle algo. ¿Qué le parece? Yo cazaba en este territorio hasta que los Shawnees me echaron. Puse esa trampa para osos hace 4 años y miren lo que cayó. He cazado un puerco indio. Pues a mí me parece un desafortunado accidente. Y además otra cosa, fue una suerte que viniéramos aquí. Caray, señor, me alegro de verle. Necesitamos ayuda. Israel, Todd, ven, ayúdame. Hazlo tú solo, yo tengo hambre. Yo no podría abrir esa trampa solo. Y lo único que esperaba era que llegara mi padre. Israel. Caray. Yo solo les estaba pidiendo ayuda, Mingo. ¿Quién es usted? ¿Qué hace por aquí? Permítame presentarme. Mi nombre es Roger Morgan. Mi nombre es Israel y su nombre... Olvídalo, Israel. Tu amigo tiene razón. Por aquí debe uno sospechar de todos los extraños. Yo no dudo de usted, señor Morgan, sino de su amigo. Eso es lo que yo llamo una actitud poco amistosa. No lo queremos ser amables si usted se pone en plan hostil. Y ahora ponga usted ese rifle a un lado, porque no le voy a dar ocasión de usarlo. Usted jamás dio esa ocasión, Todd. ¿Sabe mi nombre? ¿Cómo es que...? Pero qué sorpresa si es el indio de Boone, ¿no? Yo ayudé a sacarlo a usted de Kentucky, si es lo que quiere decir. ¿Es amigo de Daniel Boone? Y me honro de serlo. Ah, son un par de ladrones. Esto nos ha puesto en un grave problema. ¿De dónde sacó el medallón de mi mamá y el brazalete? ¿Dices que esas joyas son de tu mamá? Ajá. Entonces debe ser el pequeño hijo de Boone. Esta es toda una reunión familiar. ¿Qué le ha hecho a la señora Boone? Le aseguro que no le ha pasado nada. ¡Oiga! ¡Deme las cosas de mi madre! Espera, muchacho. Esas chucherías fueron pagadas legalmente. Eso es mentira. Usted es un ladrón que jamás ha pagado nada. Hablas mucho, indio. Yo te debo algo y aún no sé cómo voy a pagarte. Espera. Hemos viajado mucho y rápido, sin comer nada bien preparado. ¿Nos permite compartir su comida? Pueden hacerlo. Vamos. Aún estamos en territorio Shawnee. Será mejor que vigiles. ¿Vamos a pasar la noche aquí? Aún no lo he decidido. Creo que sería mejor seguir el viaje. Nadie te ha preguntado. Haz lo que te dije. Fue una cosa muy amable que nos ofreciera compartir su cena.
Son principios cristianos, Todd. No alejes a un hambriento de tu puerta. Pero claro, eso es imposible que lo entiendas. Sí. Yo estoy muy agradecido por esta comida y siento que mis amigos le hayan dejado tan poco. Muchas gracias. ¿Va usted a ayudarnos? Mingo se encuentra muy mal. Lo siento, hijo, pero en estas circunstancias creo que será imposible. ¿Qué circunstancias? Yo te las puedo explicar. Usted parece ser muy listo y habla muy bien para ser... ¿Ser indio? Mi padre era inglés y yo estudié en Oxford. ¿Sí? Bueno, eso nos hace compañeros porque yo estudié en Oxford 2 años antes de... Bueno, usted iba a explicar mis circunstancias, ¿verdad? En realidad es simple. Supongo que usted proviene del batallón 96 que está situado en el fuerte del río Saluda y que lleva información vital. Detalles topográficos, armamento, fortificaciones y un cálculo aproximado del personal militar. ¿Cómo dedujo eso? Su muñeca lo traiciona. Lleva la insignia de los lanceros reales. Una marca en la piel que jamás se borra. Tiene toda la razón. Y sabiéndolo, entenderá que no lo pueda dejar en libertad. Bueno, en fin. Creo que es hora de que nos vayamos, Morgan. Si Boone viene detrás, no parará por ser de noche. Él seguirá adelante. Sí, tienes razón, Todd. ¿Qué vas a hacer con estos? Aún no lo he decidido. Bueno, no tienes por qué preocuparte. Déjame con el indio un momento y... te aseguro que no hablará ya. Supongo que piensas matarlo. Es la forma infalible que yo conozco para que no hable. ¿Y qué ganaríamos con eso? Está herido. No es peligroso. ¿Se te ocurre algo mejor? Sí, dejarlo. Lo dejaremos aquí. Y por si Boone llega a alcanzarnos, el muchacho nos servirá de rehén. A veces tienes grandes ideas, Morgan. Ven acá. ¿Entiendes por qué debo hacer esto, hijo? No muy bien. Pero no temo ir con usted. Porque si mi padre lo sigue, todos lo van a sentir. Tú hablas demasiado. Señor Morgan, conozco a Todd hace tiempo. Es un renegado, un ladrón, y los otros son iguales. Te dije que tuvieras la boca callada, indio. ¡Basta, Todd! No permitiré un asesinato. Me disculpo por mis compañeros. Yo necesitaba un guía, una escolta. Ellos servían para eso y... No tuve tiempo de hacer averiguaciones. Entonces voy a darle un consejo, señor Morgan. Tenga cuidado de no darles la espalda o jamás cumplirá su misión. ¿Por qué me da ese consejo? Porque yo quiero pedirle un favor. Tengo una canoa cerca del río. Israel sabe dónde está. Póngalo en ella y déjelo que se vaya. Dele al menos esa oportunidad. No deje usted que lo convenza, Morgan. Ese chico es nuestro seguro para llegar a donde queremos ir. ¡Coat! Sí, tienes razón. Lo llevaré a Fort Detroit. Ahí lo dejaré libre y lo arreglaré todo para que regrese. Así es como hablan los hombres, Morgan. Llévate al chico y trátalo con cuidado. Parece que su enseñanza militar ya no cuenta para usted, Morgan. Ah, le tengo lástima. Usted está equivocado. Fui entrenado como oficial. Eso incluye saber dar órdenes y obedecerlas también.
Y aunque me disguste lo que deba hacer en cumplimiento de mi misión, me fue confiada a mí y yo debo obedecerla al pie de la letra. Lo siento mucho. Voy enseguida. Supongo que se quedará para matarme. Lo estoy considerando. En cuanto Morgan se largara, lo iba a hacer. Lo pensé mejor. No por misericordia, estoy seguro. Bueno, yo no diría una cosa así. Creo que se está infectando. Tal vez esto le ayude un poco. Lo dudo. Tal como yo lo veo, si no te mueres, perderás esa pierna. Y eso no es una cosa demasiado mala para un indio sucio. ¿Lo cree? Es algo agradable. Pagar lo que se debe. Yo te debo a ti. Y a Boom también. Y le pagaré porque tengo a su hijo. Y te voy a pagar a ti. Porque lo único que tengo que hacer es dejar que te pudras. Seguro que es bueno poder pagar una deuda. ¿Todd? Sí. Quiero hacerle una sugestión. ¿Por qué no me mata de una vez? Lo prefiero a mi manera. No le hice la sugestión por mí. Se la hice por usted mismo. Explícate. Porque si usted no me mata ahora, puedo prometerle que lo mataré yo. ¿Te has hecho daño? No, estoy bien. ¿Qué está pasando aquí? Se cayó. No puede ir tan a prisa, Todd. Fue idea tuya traerlo, Morgan, así que es cosa tuya ver que no nos demoremos. Tenemos que viajar y viajar deprisa. Si me preguntan, diría que nunca debimos traerlo. Átenlo, tírenlo al río. Cállate, Coat. Y tú, niño, escúchame bien. Sé cuál es tu plan. ¿Quieres que viajemos despacio para que tu padre pueda alcanzarnos y eso no me gusta? Y a mis amigos tampoco les gusta. Tú nos detienes una vez más y yo te entregaré a ellos. Y vas a sentir no haber ido a prisa. No amenaces al niño, Todd. Haré algo más que amenazar. No, no lo tocarás. Y tampoco a tus hombres. Yo di mi palabra de no hacerle ningún daño y pienso cumplirla. Díselo a ellos y asegúrate de que lo entiendan. Óyeme, Morgan, tú eres el que debes entender algo.
Esto no es un campo militar ni mis hombres son soldados. No saben recibir órdenes, así que no empieces a darlas. No me amenaces, Todd. No lo hago, solo te digo la verdad. Asegúrate de que el muchacho camine. Lo siento, hijo. No se preocupe, señor Morgan. Usted hizo lo que pudo. Vamos a acampar en un par de horas. Trata de seguir la marcha. Yo te ayudaré si puedo. Sé lo que piensas, pero es una esperanza falsa. Olvídalo. Usted no conoce a mi papá. Él vendrá atrás de mí. Espera y verá. Vamos, antes de que vengan a buscarnos. Más huellas. Siento decirlo, Dan, pero Israel va con ellos. ¿Qué es eso? Mingo está herido. Ese es el rastro que encontré, como si hubieran arrastrado algo. Así es. Una trampa es lo que arrastra. Vamos. Daniel. ¿Dónde está Israel? Se lo llevaron. ¿Qué te pasó? Olvida lo que le pasó y vamos a quitarle esta trampa. ¿Puedes levantarte? Trataré. No podemos sostener estos soportes. Cuando se abra, tú saca el pie. Cuando cuente tres. Comienza. Uno. Dos. Tres. ¡Ya! Cuida de él mientras yo voy por Israel. Yo tengo 10. Yo solo 4. ¿Me haces trampas? Claro, ¿tú no? Estoy más arriba que tú y gano. ¿Van a seguir discutiendo toda la noche? ¿Te molesta, Morgan? Sí, me molesta mucho. Diles que se callen. Yo sigo repite y repite y tú no lo entiendes. Ellos no acatan órdenes. Sí, a ti te obedecen en todo. Ya lo he visto. Bueno, a veces los mando y a veces ellos a mí. Y esta es una de las veces en que ellos ordenan. ¿A qué están jugando? Juegan a la carta más alta. Tienen que ganar por 5 puntos. ¡Gané! Creo que Coat acaba de ganar. ¿Y qué cosa están apostando? Odio tener que decírtelo, Morgan, porque tengo idea de que no te va a gustar. ¿Qué quieres decir? Bueno, parece que ya están cansados de ser demorados en el viaje por el muchacho, así que se lo están jugando. ¿Están apostando al muchacho? Bueno, digamos que juegan su cabellera. ¿Su cabellera? Vale $50 en Fort Detroit.
El muchacho está bajo mi custodia. Pero Coates se lo ha ganado. Y estoy dispuesto a que llegue sano y salvo a Fort Detroit. Yo me lo he ganado limpiamente. Pregúntele a Lucas. Ninguno de ustedes va a tocar a este muchacho. Me lo voy a llevar, Todd. No conoceré el camino a Fort Detroit, pero sí conozco el de vuelta. Y no trates de seguirme. No, yo no te voy a seguir. Porque no vas a ir a ningún lado. Ahora tienes dos cabelleras en lugar de una. Menos mal que tienes la cabeza dura, Coat. Te di un buen golpe. Te va a doler como un par de días. ¡Papá! ¡Sabía que vendría! ¡Lo sabía! Coat y Lucas, vayan a los árboles. Boone está allí. ¡Vamos! Ya lo veremos, hijito. Por ahora nos protegeremos. No le tengo miedo. Tu padre aprovecha la oscuridad, pero no mejor que Coat y Lucas. Seguro, pudo haber sido tu padre. ¿Cree que no conozco el sonido del rifle de papá? Ese no es un mosquete inglés como los que ustedes acostumbran traer. Qué listo eres. Lo soy para reconocer el sonido del rifle de Kentucky. Ese no era un rifle de Kentucky. Ni era mi papá el que gritó. El grito de un hombre cuando está herido siempre es igual. Además, te tengo a ti. No, ya no me tiene. ¿Eh? Ahora suelte ese rifle. Bueno, muchacho, ese no puede ser tu padre. Seguro que es mi padre. Ahora baje el rifle. ¿Cómo no? Si es lo que quieres, muchacho. Satisfecho. Ahora dame esa pistola porque te puedes hacer daño. No se me acerque. Tú no vas a dispararme. Se lo advierto. No se acerque. Eres muy niño para matar a un hombre. Yo no quiero hacerlo, pero lo haré si me obliga usted. Vaya. Pues sí resultó que querías matarme, ¿verdad? Vamos, mocoso. ¡Boone! Si quiere que su hijo quede vivo, será mejor que salga. ¿Me oyes, Boone?
No esperaré mucho, Daniel. ¡No salgas, papá! ¡No salgas! Tal vez será cierto. Tal vez lo han matado. No quieras engañarme, muchacho. Él está por ahí esperándonos. ¡Boone! ¡Se me acaba la paciencia! De acuerdo. Entonces será como tú quieras. Voy a contar hasta tres. ¡Uno! ¡Dos! ¡Ya no espero más! Está bien, Tom. Usted gana. ¡Papá! Eso es lo que yo llamo ser sentimental. Deje ir al niño. No, hasta que tires el rifle. Y lejos. ¡Papá! Quítalo de en medio o será él el que muera. Aléjate, hijo. He esperado esto desde hace mucho tiempo, Boone. Y ahora va a ser un gran placer. Dijiste que debía matarte. Ahora, cuando un indio me diga algo, lo creeré. No sé cómo llegaste aquí, pero me alegro de que lo hicieras. ¿Topper? Israel, vamos a casa. Claro que no, pregúntale a Topper. ¿Por qué le iba a creer? Es más mentiroso que tú. Yo jamás he dicho una mentira como esa. No tengo tanta imaginación. Siempre creí que los indios eran muy astutos. Creo que voy a tener que cambiar de opinión. Sigue Cincinnati. Tal vez algún día yo te atrape a ti. Vaya cazador, vaya indio, vaya trampero. Yo creo que ese es el problema. Ya había cazado todo lo que hay que cazar en el país. Solo le faltaba casarse él. Bueno, Dame, estoy pensando en ponerte una trampa a ti también. ¿Crees poder llegar a la casa con una sola pierna? Tal vez, puedo tratar. Pues levántate porque ve que ya debe tener preparada la comida. Oh, en ese caso, llegaré. ¡Buen provecho, amigos! Daniel Boone was a man, yes, a big man, with an eye like an eagle and as tall as a mountain was he. Daniel Boone was a man, yes, a big man, he was brave, he was fearless and as tough as a mighty oak tree. From the coonskin cap on the top of old Dan to the heel of his rawhide shoe, the riffinest, roarinest, fightin'.